Bueno, muy buenas y eh, comenzamos. Eh, pues estamos en el eh, Spain Global Azure eh, 2023 que se está celebrando entre los días 11 y 13 de mayo de 2023. Y en este caso eh, estamos en una sesión previamente grabada. Pues bueno, comenzamos. Pues nada, lo, lo primero que quería hacer era un poco presentar eh, el tema del cual vamos a hablar. Eh, pues es un, un poco hablar de cómo combinar ambas herramientas, tanto en Azure Synapse eh, Workspace como en Azure Databricks. Eh, pues en, bueno, me presento, yo soy Patricia García, trabajo en MyCloudOr como Senior Data Architect y bueno aparte de mi experiencia en MyCloud con herramientas de, en el mundo de Cloud Analytics eh, he trabajado varios años en el mundo SAP y eh, concretamente dentro de SAP Analytics y muy concretamente con, con herramientas de visualización de datos y uh, data warehouse de SAP, ok. Vale, entonces bueno, un poco eh, he estado trabajando en conocer un poco estas dos herramientas y cómo se pueden relacionar entre ellas, y bueno, eh, he querido establecer un pequeño ejemplo de qué se puede llegar a hacer con, con ambas. Bueno, antes de continuar, eh, sí que me gustaría eh, agradecer a los patrocinadores del evento, ya que, bueno, al final, si no es gracias a ellos, pues bueno, eh, todo este tipo de iniciativas y compartir conocimiento probablemente, pues bueno, no se pudiese llegar a hacer. Así que nada, eh, gran iniciativa y muchas gracias por colaborar. Y nada, eh, continúo. Eh, un poco bueno. Eh, la introducción de lo que quiero presentaros. Al final, eh, como ya digo, la, la temática de la cual quiero hablar eh, es un poco la relación entre ambas herramientas y quería mostraros un poco con, con un ejemplo eh, qué podemos llegar a hacer y como, sobre todo cómo configurar las herramientas. Eh, Vale, pues nada, eh, ¿qué necesidad eh, hay de, ¿no? de, de, de utilizar un, una relación entre estas dos herramientas? Pues bueno, eh, al final eh, Azure Synapse tiene la posibilidad de utilizar notebooks y la potencia de notebooks sin necesidad de recurrir a Azure Databricks. Pero eh, hay mucha fortaleza que tiene Azure Databricks y sus notebooks y que no se puede aprovechar de la misma manera que utilizando Databricks. Entonces, bueno, se nos ha ocurrido hacer este pequeño ejemplo eh, para poder aprovecharte de ambas herramientas. ¿no? Y aquí, bueno, os muestro un poco un diagrama de lo que sería una posible solución. Eh, pues bueno utilizaríamos eh, signups workspace como el principal eh, herramienta ¿vale? porque eh, vamos a utilizar eh, signups eh, para la ingesta de datos haciendo uso de las herramientas de las pipelines ¿vale? Eh, entonces claro, aquí necesitamos nuestra herramienta de signups que nos ofrece la fortaleza de las pipelines. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esta ingesta? Pues bueno, nos vamos a apoyar en un Shell Hosted Integration Runtime que tenemos instalado en una máquina virtual, ¿vale? Eh, que hace que, que así podamos utilizar eh, y no afectar a la performance de, de aquellas fuentes eh, on-premise que vamos a. a Atacar y de las cuales queremos extraer el dato. Entonces, bueno, eh, utilizamos una máquina intermedia para eh, utilizar su, su, sus recursos para, para trabajar con este Integration Runtime. E, entonces, una vez ingestamos el dato a través de las pipelines y a través del Self Hosted Integration Runtime, eh, aloje, alojaremos el dato en. Un Storage Account. Nos vamos a apoyar en un Azure Storage Account eh, que vamos a seguir una estructura de tipo medallón con diferentes capas. Eh, una primera capa de datos en, en, en crudo eh, que simplemente nos traemos la información eh, tal cual está en los... Eh, bueno, en nuestro caso estamos haciendo un ejemplo, ¿vale? De unos ficheros... Eh, por ejemplo unos XML vale y utilizamos un, un pues ese primer container vale de, de, de datos en crudo ¿vale? donde nos traemos los ficheros originales y los almacenamos pues eh, particionados por su, por, su pues por fecha o por su igual que están almacenados en el origen no entonces eh, una vez tenemos los ficheros en el data lake y, y aquí todavía estamos solamente utilizando la fortaleza de signups con las pipelines um, ya entra en juego nuestro, nuestra estrategia un poco diferente ¿no? que es utilizar la fortaleza de Azure y Databricks En concreto vamos a utilizar notebooks Entonces, ¿qué haremos? Eh, llamando a los notebooks que generaremos a través de Azure Databricks eh, con una actividad eh, que, que está diseñada desde Synapse para llamar a notebooks de Databricks simplemente lo que haremos será pues llamamos a, a ese notebook el notebook genera el trabajo que se le haya dicho a través de código y um, Signups es quien, digamos, llama a este notebook, ¿no? Entonces, bueno, Databricks hará la transformación y toda la potencia de cómputo, y de ahí la fortaleza de Databricks que ejerce y da servicio con su fortaleza de, de cómputo a través de, de clúster o varios clústeres o una pool de clústeres o varios jobs. Eso ya dependiendo de la estrategia y la carga de cómputo que se necesite, pues eh, hay un. Mm, varias eh, maneras de, de trabajar la estrategia y, y ahí se, se realiza el, el, la transformación. Entonces, bueno, en el, digamos en la estructura de medallón, de medallón del Data Lake, donde tenemos la parte de ROW, pues eh, con estos notebooks lo que, lo que la idea que tenemos es vamos a ir transformando el dato en diferentes capas, pasando por la capa silver hasta llegar a la final capa gold en la cual tendremos, digamos, el dato ya transformado, tratado y listo para ser eh, consumido por, pues, por una herramienta de, de reporting o, sí, por una herramienta de reporting, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo esto está un poco representado en esta imagen, ¿vale? Y quería continuar un poco eh, con, con un pequeño ejemplo... Eh, ya viendo las herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos. Eh, tenemos eh, nuestra. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Tenemos nuestra suscripción en la cual hemos generado un, un workspace de signups, ¿vale? Entonces, en este workspace de signups, lo primero que haremos para poder conectar estas herramientas, eh, igual que si queremos conectar el Signups con un storage account, tenemos que generar un servicio linkado con ese storage account. Pues generamos un servicio linkado hacia el Databricks, ¿vale? Yo ya lo he generado porque he estado haciendo algunas pruebas, pero eh, vamos a ver cómo lo he configurado, ¿vale? Lo primero de todo. Se utiliza entre ambos recursos el Autoresolve Integration Runtime porque ambos recursos son recursos eh, que están dentro de la suscripción, que están eh, en el cloud, entonces no necesitamos un self-hosted porque en este caso hablamos de dos recursos en la nube. Entonces, en este caso, bueno, pues eh, lo he configurado eh, de manera manual. ¿vale? indicándole cuál es la url de mi databricks vale la url del databricks se puede encontrar hasta este carácter hasta el .net vale eh, y así ya automáticamente ya te irá detectando el resto de, de datos vale por otro lado para poder eh, Comunicarse entre herramientas es necesario eh, generar un token. ¿Cómo se genera este token? Vale, esto se hace desde eh, Databricks. Entonces, eh, yo aquí tengo un, un entorno ¿vale? que he generado eh, de prueba. Eh, este entorno de prueba. Eh, le he generado un clúster ¿vale? de prueba, que le, lo importante del clúster es eh, configurarlo para que esté inactivo, o sea, para que cuando esté inactivo se, se desactive, para que no genere un coste. Entonces, esto es una de las funcionalidades que te permite configurar cuando lo configuras, vale, que puedes darle el tiempo en el cual se apagará, se terminará y dejará de generar un coste eh, después de X minutos de inactividad. Entonces, eh, como comentaba, necesitas generar un token para poder comunicar eh, ambas herramientas. ¿vale? Entonces, este token se genera en la parte de eh, configuraciones del usuario. Eh, en mi caso, he generado el token a través de bueno como veis es bastante sencillo seguir el, el botón eh, generar nuevo token le das un nombre vale y automáticamente se genera una contraseña vale que solo te aparece cuando generas el token por primera vez y has de bueno pues guardarla en un en un keyboard, que sería la mejor práctica o bueno en este caso como estamos haciendo un test directamente la he introducido en la configuración del signups vale eh, lo que puedes hacer también es que este token tenga una fecha de expiración. Eh, yo le creo que le he puesto cinco días porque estoy haciendo una prueba sencilla y no quería eh, complicarme. Pero bueno, eh, puedes poner, eh, no sé si tiene un máximo, pero bueno, eh, proyectos en los cuales vas a estar desarrollando quizá eh, varios meses, pues para el entorno de desarrollo a lo mejor es, eh, es interesante que generes una fecha más amplia. Y, y lo que sí que puedes es generar tokens cuando se vayan caducando, puedes generar nuevos tokens y los vas cambiando en el servicio linkado. Um, mmm, aparte, una vez tienes el token, puedes generar un nuevo clúster desde aquí, o si ya has creado un nuevo clúster, simplemente lo indicas y le das el, el clúster ID. Vale. ¿Cómo se consigue el Cluster ID? Cluster ID eh, te vas a la parte de, del cómputo, ¿vale? Lo puedes conseguir de varias maneras. Yo ya tengo un clúster, ahora mismo está apagado, pero tengo un clúster aquí. Entonces, ¿cómo he conseguido el ID? Pues aquí hay una manera de, de ver eh, el código JSON que se genera cuando se configura el, el clúster. Entonces aquí tenemos un último valor, ¿vale? Que es el ID del clúster. ¿vale? Lo puedes copiar de aquí y directamente lo indicas eh, aquí. Entonces, eh, mmm, bueno, con pruebas que está testeado en mi caso aunque el cluster está apagado la conexión está funcionando perfectamente vale entonces ya digamos que tengo la comunicación hecha entre ambas herramientas entonces qué más he hecho aquí vale he hecho una pequeña representación de cómo Synapse se comunicaría con eh, Databricks. Entonces, he generado una pipeline que he llamado Pipeline Azure Databricks, sencilla, ¿vale? ¿Y qué es lo que he generado? Pues he venido a la a parte de actividades, tenemos una sección que se llama Databricks y existe la posibilidad de llamar a, a un notebook. Entonces, simplemente la añades al pipeline, ¿vale? Y aquí qué puedes configurar, aparte de, de que esta parte ya estaría configurada porque ya has configurado el servicio linkado, ¿vale? Esto aquí no tendrías que hacer nada. Aquí tienes eh, dos opciones importantes. Eh, una de ellas es que introduzcas parámetros en el notebook y que desde Signup los puedas controlar. ¿vale? Eh, existe un código eh, dentro de, de los notebooks para generar esos parámetros. Vale, eh, en el cual um, uh, tú generas pues, un parámetro de entrada que tú puedes jugar desde aquí para darle diferentes valores para que puedas reutilizar el, el notebook para diferentes valores. Y además, también, pues, si, quieres, si necesitas instalar alguna librería, la puedes eh, 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 configurar desde aquí. Entonces, una vez tienes esto, también eh, tienes que indicar cuál es el path del notebook, ¿vale? Entonces, yo ahora ya lo tengo añadido, pero para añadirlo, pues nada, le damos a buscar. Aquí puedes configurar o que tengas notebooks que sean de uso compartido, ¿vale? En mi caso, o en un repositorio para control de código. Uh, en mi caso, yo lo tengo bajo usuarios, ¿vale? Porque ya que estoy haciendo una pequeña prueba, pues aquí lo he guardado a través simplemente de usuarios. Y aquí aparezco yo como usuaria. Y bueno, pues voy a poner de ejemplo este que tengo con fecha de hoy y que no tiene un nombre. Entonces, ya con esto ya estarías, digamos, eh, llamando al notebook desde Databricks, ¿vale? Simplemente lanzarías un, un inicio del pipeline. Y el notebook, pues lo primero que haría si el clúster está apagado. Pues sería eh, el clúster o la pool o lo que se haya configurado, iniciar el clúster y comenzaría a hacer su tarea y si, cuando acabe eh, el clúster se quedaría inactivo um, y se apagaría en el tiempo en el que le hayas dicho que, que se apague. Entonces, cosas interesantes que se pueden hacer con signup, ¿vale? Eh, imaginemos que tenemos. Eh, un servicio linkado, ¿vale? Que sea eh, una base de datos dedicada, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que tenemos aquí una SQL database de tipo dedicada, ¿vale? En este caso no la tenemos, pero imaginaros que la tenemos. Y imaginaros que tenemos un conjunto de datos en un fichero en el DataLay que nos hemos traído, como os mostraba en. en, en Digamos, en la parte de, de... A ver si lo consigo. Aquí, en el diagrama. Quería mostraros el diagrama otra vez, ¿vale? Eh, yo me traía unos ficheros hacia el data lake, ¿vale? Imaginaros que esos ficheros, yo quiero eh, generar una, una tabla en mi en mi base de datos dedicada, que tendría linkada dentro de mi workspace, que esa es otra de las fortalezas que tendríamos con el workspace. Entonces, existe la manera de que, configurando a través de del código que os he dejado en las slides, ¿vale?, cómo configurar una conexión hacia eh, una pool dedicada, eh, a través de pues, una serie de credenciales, Vale, necesitas eh, tu stretch account, tu client ID eh, bueno, y una serie de código. Así consigues llegar a conectar tu... Por un lado tienes que conectar eh, el signups eh, con Databricks, que es lo que hemos estado viendo con el, el Data Lake. Eh, a su vez tienes que conectar porque por ejemplo, desde Databricks, tú quieres consultar datos de la pool dedicada. Pues datos de una tabla eh, en la cual quieres consultar un dato para hacer un cruce con otro dato. ¿no? Entonces, para hacer esa conexión de Databricks con la pool dedicada, necesitas configurar la conexión, ¿vale? Entonces, eh, toda esta configuración eh, está explicada en el documento. Eh, que os eh, adjunto al final de las slides, ¿vale? Pero bueno, básicamente yo la tengo aquí representada. Eh, configuras una conexión JDBC contra la pool dedicada. Eh, podrías hacerlo con usuario y contraseña, pero bueno, en este caso estamos utilizando un service principal, lo cual nos obliga a, a la hora de leer tablas, tener siempre la opción de Enable Service Principal Authorization in True. Y el use Azure MSI ¿vale? como true también, para que esta configuración te, te funcione y consigas leer los datos de una tabla que esté alojada en la pool dedicada. Además, si queremos escribir y no solo leer, sería la misma configuración. ¿vale? Eh, importante, ¿qué hace esto? Esto utiliza un... y ya acabo, ¿vale? Eh, utiliza un, un storage temporal para cuando lee los datos, ¿vale? Se apoya en ese storage temporal para mmm, consumirlos, ¿vale? Entonces necesitas que el Databricks también esté conectado con el storage account. Entonces, eh, recapitulando, necesitas que el Databricks esté configura, configurado con la pool dedicada, con el storage account y a su vez el Synapse que esté conectado con el storage account. Y obviamente con la pool dedicada, entonces eh, bueno, esto sería un poco muy pequeños eh, pasos por encima de un poco una estrategia de combinación de ambas herramientas, ¿vale? Y nada, eh, para finalizar eh, agradecer eh, eh, pues que nos hayan dejado participar en, en este evento. Eh, quería compartiros un, una slide final, ¿vale? En eh, la cual me, me repito un poco, pero bueno, agradecer a. Aquí os dejo el link de la información que os he comentado y finalmente agradecer a los patrocinadores eh, la participación en este evento. Y pues nada, espero que os haya gustado y que os haya de ayuda. Un saludo y gracias por compartir.